Nos desplazamos hasta aquel año en el que estaba cercada la ciudad de Jaén por parte de los cristianos y defendiéndola el rey Alamar en el castillo. La defensa eran tan fuertes que los cristianos no hacían mella apenas, hasta el punto que tras el segundo intento ya pensó Fernando III abandonar y dejar para otro más adelante el asalto al castillo, a la fortaleza. Sin embargo, tuvo un sueño, se le presentó Santa Catalina y le dijo que volviera a intentarlo, al menos una vez. Cuando se despertó Fernando III el Santo, por la mañana ordenó rápidamente a sus huestes que tomaran posiciones y efectivamente en esa tercera ocasión ocurrió lo que esperaban desde hace tiempo. Prácticamente los moros que estaban dentro no podían contener a los cristianos y el propio Alamar se presentó en el campamento del rey católico para rendirse ante sus pies. Pues la plaza de San Ildefonso, la plaza de la iglesia, una de las iglesias principales de Jaén, aunque no tienen muchas que envidiarle nada, tiene dos leyendas, ¿no?, que nos hablan un poco del Jaén más antiguo. La más importante, por así decirlo, que le da la característica de basílica menor, es un acto que se sucedió en la noche del 10 al 11 de junio. El caso es que Jaén estaba sufriendo muchas invasiones desde el reino de Granada. A la vista está la cantidad de vestigios que tenemos de esa época, los innumerables castillos, la guardia, que recibe su nombre por ser guarda de la ciudad de Jaén. Y en una de esas invasiones, de acuerdo, bueno, cuenta la leyenda que hubo una luz, ¿no?, que iluminó todo Jaén y que del cielo descendió una corte celestial encabezada por una señora que por las características descritas podría ser la Virgen María. Iba acompañada por una mujer a la que en la tradición la llaman la Beata y de un clérigo, ¿vale? Esta procesión estuvo deambulando por las calles durante toda la noche y retuvo el ataque morisco. Los vecinos de la zona lo narran como que ellos lo vieron a través de sus ventanas. Y tanto es así que uno de esos vecinos era notario y levantó un acta notarial dando fe de lo que allí había, de lo que allí había pasado. Desde entonces, el acta notarial está allí en la iglesia y se puede visitar la semana antes y semana después cuando llega la celebración de ese día, la noche del día 11 de junio, que coincide también, se celebra, ¿no?, como una de las ferias de aquí de la zona. La iglesia de San Ildefonso estaba en los arrabales de la ciudad de Jaén y bueno, era muy apreciada por los fieles de la ciudad. Un día, un ladronzuelo que había venido de no se sabe qué lugar decidió entrar en la iglesia y cuando vio la imagen de la Virgen de la Capilla con las joyas que portaba, pensó que podía ser un buen botín y podía sacarle unos buenos cuartos. Decidió esconderse en la iglesia y cuando vio que todo el mundo había salido de la parroquia, pues se dispuso a coger las joyas. En el momento que se acercó, notó algo especial, un frío que le invadió por todo el cuerpo, pero aún así cogió las joyas en un saco y salió de la ciudad. Al día siguiente se descubrió el robo y todos los pueblos alrededor sabían del mismo. Este hombre llegó a los Villares
comerciales de Jaén. Era un hombre que no era conocido y cuando va a un pueblo, lo desconocido pues llama la atención. Efectivamente, cuando lo vieron entrar con un saco, pues rápidamente las autoridades lo prendieron. Vieron las joyas que llevaba y lo trasladaron hasta aquí, hasta Jaén. Las autoridades de la época, una vez que estuvo aquí, le cortaron la cabeza y la colocaron en un lugar visible de cerca de la iglesia que sirviera de escarmiento para que nadie más osara robar las joyas ni de la Virgen de la Capilla ni de ningún otro santo. Cuando ya la cabeza pues se descompuso, para que quedara constancia de lo que había pasado y del castigo que sufrió ese hijo de ese noble jienense, se talló un cráneo en una piedra y actualmente se puede ver que ese cráneo de piedra descansa en el pilar derecho, que es el que pega a la torre, recordando el castigo que sufrió ese jienense por robar los candelabros de una virgen tan preciada aquí en la ciudad. Hace mucho tiempo yo servía en el palacio musulmán de esta ciudad. Servía a mi señor Omar, que era un hombre bastante generoso y atento con los súbditos. Llegó la edad en que mi señor Omar tenía que casarse con una mujer. Y como era tradición, trajeron a una bella musulmana de un lugar lejano. Esa mujer se llamaba Zoraida. Zoraida llegó al palacio musulmán y allí, cuando mi señor Omar la vio, enseguida se quedó prendada de ella. Era una mujer de piel morena, de pelo negro y ojos verdes. En cuanto cruzaron su primera mirada, los dos se enamoraron. Se celebró la boda y todo el mundo bebía, bailaba y cantaba, porque todos estábamos muy contentos de la feliz unión entre Omar y Zoraida. Incluso los súbditos recibieron su vino, su pan, para celebrar aquel acontecimiento. Los días fueron pasando y todo era felicidad en el reino y en el castillo. Un día, como otro día cualquiera, Omar decidió bajar a la ciudad para atender unos cuantos asuntos que prescindían de su presencia allí. Ese día, mi señora Zoraida estaba un poco inquieta. Decía que presagiaba que algo raro iba a suceder. Las horas fueron pasando y pasando y pasando, y mi señor Omar no regresaba al palacio. Llegó la noche y mi señor todavía no había llegado. Así que Zoraida estaba muy preocupada porque era raro que Omar se quedara en la ciudad. Normalmente siempre subía a dormir al palacio. El jefe de las tropas le dijo que esperara a la mañana siguiente y si Omar no había regresado, pues irían a buscarlo. Aquella noche Zoraida no pudo dar ojo en toda la noche porque presentía que algo mal había ocurrido. En cuanto salió el sol, las tropas fueron a buscar a Omar. Y no tuvieron que andar mucho, pues a unos pocos kilómetros del palacio se encontraron a Omar muerto. Cuando mi señora Zoraida se enteró, empezó a llorar. Empezó a desgarrarse las vestiduras del dolor que había sentido de que su Omar, su amor, había sido asesinado. Regresó al castillo y allí pasaban los días y mi señora solo podía llorar y llorar. Lo probaba bocado, no dormía. Uno de los días que me acerqué a llevarle un poco de comida a ver si ese día consentía en comer algo, me encontré que su alcoba estaba vacía. Allí no había nadie. Así que fuimos a buscarla por todo el palacio y no la encontramos. Las tropas volvieron a salir para buscarla. A mi señora Zoraida, casi muerta en el mismo sitio donde habíamos encontrado a mi señor Omar. Nos acercamos corriendo a socorrerla, la cogimos y esbozó su último aliento y murió en ese momento allí mismo. Al mismo momento que mi señora Zoraida
moría, brotó del suelo un manantial de agua cristalina. Todos pensamos que aquel manantial eran las lágrimas de mi señora Zoraida por la muerte de su esposo y amado Omar. Hoy en día, ese caño, conocido por nosotros como Caño Quebrado, sigue allí. Nos recuerda las lágrimas de Zoraida, de una de las leyendas más bonitas de amor de esta ciudad. Murió de pena y cuenta la leyenda que desde entonces, en las noches, si vas hacia el castillo y te paras en la zona donde se divide, llegas, subes, y en Caño Quebrado, ¿no? Aquí ya te vas para la nevera y hacia el otro lado del castillo, se aparecen dos amantes, dos fantasmas, abrazándose justo de encima de donde nace el agua del manantial de Caño Quebrado, por las lágrimas de esta princesa mora al llorar a su amado muerto, por la envidia o los celos. Y en este caso concreto es porque esta parte de Arco y Albanega aparece, son restos de un palacio islámico que estaba en el castillo de Santa Catalina. Todos sabemos que lo que Zoraida nos contaba se desarrolla en nuestro castillo, ¿no? Que había varias fortificaciones, pues no sabemos si la leyenda hubiera sido real, en qué parte de ellas, pero siendo una musulmana debió de ser en algún espacio islámico. Y estos son justamente restos de un palacio islámico, restos de yeserías que engalanan una arquitectura a lo mejor más pobre, si no me equivoco, es del siglo XI y tiene en su parte superior, si voy a destacar, es una epigrafía, unas letras árabes, ¿no?, donde dice esta frase, es una sura del Corán, y voy a decir la parte final, ¿no?, unas palabras que nos presenta, me gustó mucho el otro día cuando nos lo explicaba Juan Carlos Castillo, a un Alá misericordioso, ¿no? Decía, informa a mis siervos de que yo soy el indulgente, el misericordioso. Es una puerta que acoge con misericordia y con respeto a todo aquel que entra en su palacio, ¿no? El castillo es de corte almorávide, ¿no? Dicen que es uno de los centros telúricos. Hay vestigios arqueológicos que dicen que, bueno, que ya desde la época del Neolítico se puede encontrar presencia allí, ¿no? Lo cual sería, bueno, sí, sería lógico, porque normalmente las culturas tienen, a donde yo tengo un lugar sagrado, yo construyo otro, ¿no? Y donde hay un sitio para vivir, yo construyo otro, ¿no? Bueno, hay manantiales que nacen en la zona. Entonces, ya desde el Neolítico se dice que hay presencia humana en la zona del castillo y que fue a raíz de ese punto conforme el castillo fue creciendo. La machica. Con la conquista de Jaén por parte de Fernando III el Santo se produce un hecho que al final se convertiría en leyenda y que ha llegado hasta nuestros días. Se trata de la Cruz del Castillo, una cruz que todavía se mantiene, aunque ya no en su formato original, y que surgió porque cuando llegó Fernando III a la fortaleza, una vez ya dominada, tuvo un sueño en el que veía a una santa y en un lugar en concreto, justo donde está la cruz, en un extremo de esa fortaleza. Entonces, a partir de ese momento, decidió que allí debía ondear una cruz que fuera visible desde lo más lejos posible. Entonces, a partir de ese momento, esa cruz ha estado presidiendo la ciudad de Jaén desde tiempo de Fernando III Santo. Hay diferentes versiones sobre el origen del lagarto. La más antigua, que se remonta a principios de, bueno, sí, en el siglo XV, pues habla de que, bueno, el raudal de la Magdalena es una de las principales fuentes de agua de las que se abastecía la ciudad y era, pues, muy visitada tanto por pastores, labriegos, pues para llenar, dar de beber a las bestias y demás. Y cuenta la leyenda de que había un lagarto que se alimentaba, pues, de ratones, gallinas y demás, pero con el paso de los tiempos el lagarto, pues, conforme iba creciendo, iba necesitando de más, hasta que llegó un punto en el que pastores y pastoras que se acercaban al manantial, pues se los comía, ¿no? Esto fue un gran problema porque, claro, con el paso del tiempo iba necesitando más y llegó un punto en el que la gente no se atrevía a ir a la zona. El lagarto, al tener hambre, pues empezó a salir de la zona en busca de presa.
En busca de una solución, hubo un preso que se ofreció a matar al lagarto y librar a Jaén de ese problema a cambio de su libertad. Y pidió para hacer esta obra un pellejo de oveja o de cabra que estuviera recién muerto para que oliera a sangre, grandes cantidades de pólvora y mucho pan, muchos bollos de pan. Entonces, dejaron al lagarto sin comer, es decir, la gente de Jaén estuvo unos 3, 4, 5 días sin salir de sus casas. El lagarto deambulaba por las calles y cuando ya estaba muy hambriento fue cuando llegó este preso y empezó a ponerle las hogazas de pan caliente por el camino desde la Fuente de la Magdalena hacia San Ildefonso. Como tenía tanta hambre, empezó a comer, pues, y a comer, pues, como si no hubiera un mañana, ¿no? Y al llegar a la plaza San Ildefonso, justo en el centro de la plaza, había dispuesto, bueno, una especie de altar, ¿no?, donde estaba esa piel de oveja o esa piel de cabra rellena de pólvora. Y estaba también el preso. Cuando el lagarto lo vio, pues se acercó y engulló la piel de oveja, dándole tiempo al preso a encender la mecha de la pólvora. Cuando se lo comió, reventó y las piezas del lagarto inundaron la plaza. De ahí viene el dicho que se dice aquí en Jaén mucho, de cuando comes mucho te dicen que va a reventar como el lagarto de la Magdalena. Hay otras teorías que dicen que no es del siglo XV y que este lagarto era una especie de cocodrilo que venía de la América, que cuando los jieneses aventuraban allá a la zona, uno de ellos se trajo el animal, un cocodrilo o un lagarto específico de allí, de la zona, que no se haya visto nunca por aquí, por eso su gran tamaño. Pero bueno, el final de la historia es el mismo, pero al principio es donde tenemos esas dos versiones, o bien que fue una exportación de un animal de América, o bien que era un lagarto que vendría de reminiscencias anteriores, ¿no?, de la época del dragón, que tanto se habló en la época medieval y que en cualquier manifestación artística y leyendas de cualquier zona de Europa de la época medieval, el dragón siempre está ahí, como la representación de lo malo y demás. Entonces esas son las dos versiones que hay en cuanto al lagarto. Aparte, el lagarto en Jaén está como muy metido en la ciudad, hasta incluso en su urbanismo. De hecho, si vemos planos urbanísticos de la ciudad del siglo XIV, XV, XVI, podemos ver que la ciudad de entonces, si lo miras en el plano, te puede recordar a la silueta de un lagarto o de una serpiente. También en ciertos textos se refieren a él como la sierpe. Entonces, es tanto la figura del lagarto para los jienenses que hasta en su urbanismo se ve o se ha pretendido ver la figura del lagarto aquí en Jaén. Dicen que un agricultor, labrando su tierra fuera, en la zona extramuros de Jaén, en una zona que era conocida con el nombre de ejidos de Santa Lucía y Santa Isabel, les suena el nombre de Santa Isabel, donde ahora está el barrio de Santa Isabel. Bueno, pues por esa zona, más allá de la Puerta de Martos, que era una puerta de la muralla, un agricultor está arando y de golpe choca con algo, ¿no? Y cuando excava para ver qué es lo que hay, es una campana, y debajo de la campana la talla de la Virgen María, una talla de la Virgen María con una corona. Y dicen que a partir de ese momento esa Virgen va a empezar a recibir una importante veneración en la ciudad de Jaén y que como tenía una corona será conocida como la Virgen Coronada. Esa Virgen en principio se le construye una ermita en el lugar donde se encuentra, la ermita de la Coronada, que está, como digo, extramuros, más allá de la Puerta de Martos. La ermita de la Coronada, con el tiempo tiene una devoción por parte de la población muy importante, porque se considera que es milagrosa y que ayuda a liberar a los presos que están en el reino nazarí de Granada, los presos que los musulmanes se llevaban, presos cristianos. Gracias a la intercesión de la Coronada se creía que quedaban milagrosamente liberados, y las cadenas y grilletes de esos presos se solían llevar a la ermita de la Coronada, donde eran depositadas como una ofrenda y allí se iban guardando. Y cuando posteriormente se construye un monasterio en ese lugar, el monasterio de la Virgen Coronada, con el hierro de todos esos grilletes y cadenas se forjarían las rejas de ese monasterio muy a principios del siglo XVI... Al final, el monasterio de la Coronada, que es llevado por carmelitas calzados,
se va a trasladar intramuros, dentro de las murallas, a lo que hoy conocemos con el nombre de Plaza del Rosales. ¿Sabe dónde está, no? Plaza Alcalá Venceslada, popularmente conocida como Plaza del Rosales porque hubo un cine que se llamaba Cine Rosales, ¿no? Pues toda esa plaza la ocupaba el convento de la Coronada, por eso una de las calles que hay a un lado se llama Barranco de la Coronada, que es la calle más estrecha de Jaén, y otra calle que hay en el otro lado se llama Calle del Carmen, porque eran carmelitas calzados los que la orden que llevaba ese convento de la Coronada. No se me olvide decir que los musulmanes, cuando atracaban la ciudad de Jaén, nunca lo hacían, según se decía, por la parte donde estaba la ermita de la Coronada, porque parece ser que siempre que atacaban por esa parte tenían muy mala suerte y perdían la batalla constantemente y además con muchas bajas, y se atribuía a ese poder de protección que esa Virgen Milagrosa tenía en la zona de la Puerta de Martos. De hecho, incluso se creó una cofradía de ballesteros, ¿sabes lo que es una ballesta, no?, que sirve para tirar flechas, una cofradía de ballesteros en ese ermita y convento de la Coronada. Bueno, pues en el convento de la plaza de Alcalá Venceslada, del Cine Rosales, donde se ubicaba ese gran convento de la Coronada que tenía puerta por la calle Martínez Molina, obviamente había una iglesia de estos carmelitas y un retablo que presidía esa iglesia. Y el retablo, una vez que está terminado en el siglo XVIII, se le encarga a Blas Moreno, a un artista, que termine de hacer la parte que falta del retablo, la parte central, y que se ajustara lo que hiciera al arco ojival que quedaba en ese retablo. Y hace esta obra en el siglo XVIII, donde se está representando la coronación de la Virgen, Virgen coronada, la Virgen sobre una media luna creciente que está levitando, sostenida por tres ángeles, sujetada a su vez la Virgen María por otros dos ángeles y coronada por otros dos ángeles, y encima termina, remata esta obra otro ángel en la parte superior. Bueno, pues una leyenda de Jaén más, la de la Virgen coronada, que incluso hubo un tiempo que se extendió entre la ciudad el rumor de que, no se extendió, se dice que los frailes habían guardado la talla original, la habían escondido para sustituirla por otra talla más grande en el convento, y también gracias a otro hecho milagroso, a que a uno de los carmelitas se le presenta a la Virgen y le va a decir que va a morir en 8 días, y él entonces se entera de que la Virgen está dentro de un arca escondida, y van a conseguir sacar a la Virgen de esa arca, donde dicen que aparece con un gran resplandor y Eniesta puesta de pie dentro del arca, ¿no?, de forma majestuosa.